Buscaré mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor que las apaciente. Yo, el Señor, seré su Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Saludo muy especial a todos los que nos acompañan aquí en Televida, los que están aquí presentes, todos los que están allá en sus casas, con sus televisores. Hoy ustedes ven que tenemos invitadas especiales. Es un coro femenino de los Heraldos del Evangelio que nos viene a visitar a República Dominicana. Y claro, queremos entonces que ellas canten esta Santa Misa de una manera muy especial para todos ustedes, para que vean digamos, esas voces, esos cantos que nos elevan al cielo, nos elevan al espíritu. Y qué bonito entonces nosotros tener esta espiritualidad de las hermanas de los Heraldos del Evangelio aquí visitándonos. Que ella, la Virgen, las acompañe siempre, que tengan muchas bendiciones en esta estadía en Santo Domingo. Y celebramos hoy San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has hecho grande al obispo San Alberto Magno, al conciliar la sabiduría humana con la fe divina, concédenos aceptar de tal modo el magisterio de su doctrina, que a través del progreso de las ciencias lleguemos a conocerte y amarte más profundamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días brotó un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rey y subió al trono el año 137 de la era Seleucida. Por entonces surgieron en Israel hijos apóstatas que convencieron a muchos. Vayamos y pactemos con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado de ellas nos han venido muchas desgracias.
Les gustó la propuesta y algunos del pueblo decidieron acudir al rey. El rey les autorizó a adoptar la legislación pagana y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa, se asociaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su reino, obligando a cada uno a abandonar la legislación propia. Todas las naciones acataron la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de Casleo, del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que le descubrían en casa un libro de la alianza y a quien vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa. Y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu ley. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus mandatos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. La salvación está lejos de los malvados que no buscan tus decretos. Viendo a los renegados en ti asco, porque no guardan tus palabras. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le informaron, pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se calmara, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo al ver esto
alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentémonos, por favor, un minutico. Tenemos esta liturgia impresionante porque en este fin de año litúrgico se lee el último del libro del Antiguo Testamento, el libro de los Macabeos, y encontramos una verdadera persecución a la fe. Tremendo tiempo, uno diría, ¿hasta qué grado llega la maldad? Porque es Antíoco, el rey, y que llega a imponer un régimen ateo, un régimen de pagano, y a imponerlo a sangre y fuego. Y los judíos, pues, temieron. Pero uno ve que aquí se dividen los judíos en dos clases. Uno, judíos que se entregan y ceden a todas las presiones paganas. Incluso aquí nos lee cómo cogían las costumbres de los gentiles, ¿no? Y hacían gimnasios, y hacían todas las cosas que acostumbraban a hacer los griegos. Y otros judíos firmes, heroicos hasta la sangre, heroicos hasta el martirio. Solo pensar que nos dice la lectura que hasta el libro de la ley, que encontraban una Biblia, encontraban un libro de la ley, los ajusticiaban, los mataban. Era una persecución fuertísima. Y vamos a leer en estos días, entonces mañana, el heroísmo de Eleazar. Eleazar muere mártir por la fe en el Señor. Después, los siete hermanos. Y, en fin, encontramos la persecución y, por un lado, el heroísmo del pueblo judío, el heroísmo por amor a Dios, por la fe. Y, por otro lado, entonces, triste que Dios nos libre de eso, la entrega, la traición por el miedo, como decían otros, y se acoplaban y se acomodaban a la vida pagana. Tenemos un evangelio lindísimo, el ciego de Jericó, que salta y pide, Señor, ten piedad y compasión de mí. Nos da un ejemplo muy grande, porque él enfrenta hasta las críticas, hasta los apóstoles, cállense, no grite, no grite. Y él lo hacía más alto y con más decisión, hasta que nuestro Señor le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ay, Señor, que vea. Y es un pedido que nosotros debemos hacer siempre, que veamos. No veamos con los ojos de la carne, pues gracias a Dios, por lo menos los que estamos aquí presentes, todos vemos con los ojos de la carne, sobre todo con los ojos del alma, que veamos todas esas realidades sobrenaturales, que veamos la meta a la cual debemos ir, por la cual debemos trabajar. Y que entonces, como estos judíos, el Señor nos haga verdaderos héroes, ¿no? En la fe, en el amor de Dios, para buscar aquella meta que debemos ver y que le debemos pedir a nuestro Señor que nos dé luces para verla y entenderla enteramente. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Vamos a elevar. ¿No hay oración de los fieles? Bueno, entonces continuamos la Santa Misa. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, estas ofrendas que presentamos en este santo altar, en la fiesta de San Alberto Magno, para que glorifiquen tu nombre y nos obtengan el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar la fiesta de San Alberto Magno, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Eva Ovalles y el doctor Eduardo Enríquez Escaño, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente una señal de paz. La paz del Señor. La paz del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Thank you.
cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Van cantando, traten de cantar. Cuerpo y sangre de Cristo. Gustare Tesulie.
Oremos. Alimentados por estos sacramentos, te pedimos humildemente, Señor, que a ejemplo de San Alberto Magno, nos esforcemos a proclamar lo que él creyó y poner en práctica lo que él enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me gustaría mucho presentar a todas las hermanas, ellas que están aquí cantando, son verdaderamente religiosas, son religiosas de los heraldos del Evangelio, que con el coro, con su canto, están evangelizando. El tiempo no nos lo permite, tal vez en otra ocasión. Y yo creo que la presentación mejor es su propio canto. Entonces vamos a dar un canto de despedida. Ellas son de varias nacionalidades, brasileñas, centroamericanas, hispanas, canadiense la que dirige, en fin, hay de varias nacionalidades. En otra ocasión, entonces, conversamos con ellas. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ah, no, perdón, la bendición, faltaba la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos